Hola, soy Adrián, montador de enganches en Tudos, y hoy venimos a mostraros cómo montar un enganche Brink a este Renault Arkana. En primer lugar, colocaremos todas las piezas según indica el manual. Para empezar, tendremos que retirar el paragolpes. Comenzaremos quitando pilotos, soltando pases de rueda y parte baja del paragolpes. Para quitar el piloto, quitaremos la tapa de moqueta y encontraremos una tuerca y quitando esa única tuerca, sacaremos el piloto hacia nosotros. Pulsamos y retiramos. Debajo del piloto encontraremos un total de 4 tapones de presión que quitaremos. Para la parte baja quitaremos 2 tornillos en derecha, 2 tornillos en el centro y 2 tornillos en izquierda. Y 6 tapones de presión en el perímetro. Para soltar el pase de ruedas tendremos que quitar un tapón y un tornillo. Ahora, para ir soltando las grapas, desplazamos un poco para liberarlo, metemos la mano por detrás y nos ayudamos presionando las grapas. Y por último quitaremos el tornillo de la punta. En el frente quitaremos 2 tornillos. Con ayuda de una espátula ya podemos ir soltando las grapas y retirar el paragolpes. Solamente pulsando soltamos los 2 conectores. Retiraremos en los 4 puntos de anclaje los protectores. Detrás encontraremos las roscas. Colocaremos cada brazo teniendo en cuenta que tiene en mano el que lleva la muesca en parte izquierda, utilizando el tornillo de 12 con Glover. Para poder colocar el cuerpo central, tendremos que hacer un recorte, según nos indica el manual. Es momento de apretar, pero antes nos fijaremos en el manual, ya que tenemos 2 pares de apriete diferentes. Tendremos que mirar la pegatina de homologación, la letra. En nuestro caso es la P, nos fijaremos en el manual, en el P. En esta ocasión montaremos un kit universal de 13 polos. Comenzamos con la parte eléctrica. Pondremos base, embridaremos y entraremos por la parte izquierda. Ahora, para tener buen acceso en el lateral izquierdo, que es donde vamos a trabajar, soltaremos estos tornillos y ya sale. Tapones de presión, la moldura central, con 2 tapones y tirando hacia arriba, y esta parte plástica de aquí con 3 tornillos y 2 tapones de presión. Una vez pasada la manguera y despejado todo el lateral izquierdo, conectaremos a la centralita los 3 conectores. Colocamos las masas en este puerto de aquí. Para localizar las funciones, las del piloto izquierdo las tenemos en esta manguera de aquí, incluyendo la antiniebla que está en el paragolpes, también está en esta manguera.
Las funciones del piloto derecho, soltaremos la goma para no tener que destapizar el lateral y aquí encontraremos las funciones. Luego la volveremos a colocar. Y por último, la marcha atrás la encontraremos en el lateral izquierdo en el conector negro, la manguera que sube hacia arriba. De todas maneras, os dejamos el esquema de colores. Tendremos que coger alimentación directa para la centralita. Para ello llevaremos la línea por el lateral izquierdo hasta debajo de los pies del conductor en caja de fusibles. Una vez en la caja de fusibles, localizaremos un positivo directo. Nosotros lo cogeremos con un fusible aéreo. Ya tendríamos hecha toda la instalación eléctrica. Antes de comprobar, cerraremos ya que es necesario que estén los pilotos puestos y el paragolpes. Ya hecha toda la instalación, solo quedaría comprobar su buen funcionamiento con el maletín de comprobación de TU2. Por último, solo nos quedaría colocar la bola. Ya habríamos terminado con la instalación de este Renault Arkana. Gracias por confiar en TU2. Nos vemos en el próximo vídeo.